Cabrones, no me son... dijo que no me comiera tu comida. Ajá. No, no, sí, yo. yo me, ¿Quién te dijo, menos? No, por no, teléfono. Sí, si es que ese diablo. Cuando noche, me llamó. Por Hijo de puta, ¿eh? Pero que te quería. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues vamos a ver un poco lo que sucedió después de la eliminación de, eh, de Cristina. Wow. ¿qué? Aquí tenemos el regreso de Lupillo. Aquí vamos a ver el momento ya final. Ahí baja Maripili. No, okay. ah. bueno, ahora sí viene lo bueno. Eh, corte, corte comercial, comercial. Ahora sí, aquí fue. La eliminación de Cristina Porta. Vamos a recordarle y continuamos viendo qué sucedió hoy. ¡Cristina! Vean ahí hasta Cristina apretó los ojos de que dijo su nombre. Eh, y pues bueno, ya hasta luego Mari Carmen a llorar a la llorería. Y vamos a ver qué más ocurrió. Ahí vemos ya su regreso. Cristina le pide de favor a lesca que le diga a Patricia y a Pablo que si pueden recoger sus cosas, porque sabemos que dejó todavía algunas cosillas ahí eh, personales, entonces les pidió de favor que si las podían recoger. Eh, vamos a ver qué más ocurrió. ¿Qué eso? Pero se Y pues aquí Aleska comienza a contarle a los chicos de su cuarto eh, Lo que pasó ahí arriba es la eliminación eh, Se aventaron todos los del cuarto agua a la alberca para celebrar que siguen todos juntos Y es que miren, son cinco, cinco participantes de fuego Únicamente quedan dos de tierra, únicamente quedan dos Entonces ya veremos cómo se van dando las nominaciones ahora eh, Mientras tanto vamos a seguir viendo acá como les digo, Aleska platica que le dijeron a Nacho que ya se habían perdonado, que por qué las eliminan, que ya estaban bien. Pero bueno, enseguida vemos cómo está ahí Lupillo Rivera en la alberca, por ahí está también Aleska. Y bueno, algo importante es que Geraldine aprovechó un momento para decirles que ya que están juntos y que van bien, van por buen camino, que aprovechen el momento para limar perezas quienes hace falta limarlas, refiriéndose a Aleska y a Lana entonces eh, que para que tengan un mejor camino hacia la final que ya resuelvan esos problemas entonces ha pasado cosas pero creo que es un momento para que tener una buena un buen camino hacia la final entonces pues ahí dice Geraldine que es momento de arreglar esos problemas para tener un buen camino a la final eh, como les digo se refería a que Aleka y Alana ya hicieran las paces pero hay un gran problema eh, aquí, ¿por qué? sabemos que siempre que han tenido problemas ellas dos Aleska es la que va este, le pide perdón se reconcilian, va, la abraza a la cama eh, pero Alana jamás lo hace, aunque se haya equivocado ella jamás pide perdón eh, para ella siempre tiene la razón, incluso en la última pelea cuando Aleska se le metió en la cama, la abrazó, le pidió perdón todos le decían a Lana que ahora a ella le tocaba abrazarle y pedirle perdón. Y a Lana no quiso. Dijo que si no lo sentía, no lo iba a hacer. Y pues Aleska se sintió muy mal, se puso a llorar. Porque a Lana tiene eh, como que mucho orgullo. Pero bueno, aquí intentó Geraldín que hicieran las paces. Que terminó en pelea después. Pero bueno, aquí tenemos al cuarto agua. Ya preparando las cosas eh, que le van a regresar a Cristina. Como les digo, dejó varias cosas personales ahí en la casa y pues ya las están recolectando justo para eh, mandarlas al almacén. Ahí vemos a Paulo decepcionado. Patricia también están tristes porque obviamente se fue su eh, entre comillas, digamos, lo líder. Ahí los vemos recolectando todo Ahí está el famoso dinosaurio Que siempre tenía Cristina Porta eh, Ahí está la maleta Ya la tienen lista Este Pablo le manda un mensajito ahí a Cristina eh, Obviamente Este Deseándole lo mejor después de esta Gran experiencia De ahí se vinieron dos horas de censura Censura, más censura, más censura, vamos a ver en dónde se quitó la censura. Aquí. Y pues continúan hablando acerca de lo que pasó con este. con la eliminación. Y después tenemos aquí a Lupillo Rivera hablando con Alana. De la discusión que acaba de tener con Aleska. Porque Alana quería que se fuera Aleska. Eh, hasta cierto punto. Prefería. Eh, tal vez que se quedara Cristina. Pero bueno, como les digo, después de que. Geraldine las invitara a que solucionaran sus problemas, ellas no quisieron y terminó en pelea. Por eso es que censuraron de nuevo. Lupillo aquí le está dando consejos de que ya lo deje pasar, de que ya no pelee, de que ya tiene talento. Alesca no, que ya, que lo deje pasar. No me tienes que dar explicaciones y yo tampoco te las voy a pedir. Yeah. Porque. Y pues le dice Lupillo Rivera que ya hable con Alesca, que le diga que no le va a pedir explicaciones, ni le tiene que dar, ni viceversa. Que ya solamente eviten problemas, que si le quiere hablar a Alesca Rome, a quien quiera, que les hable. Eh, pero que ya Alana ya no pelee. Es lo, lo que le recomienda aquí Lupillo Rivera. Yo así me Déjalo. Tú sigue adelante por donde vas, tú sigue adelante lo que estás haciendo, tu felicidad incomoda. Y bueno, esto es lo que le, le aconseja Lupillo. De ahí nuevamente censura, dos horas. Vamos a ver, ¿a qué hora se acaba la censura? Censura, 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 censura. Censura, 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 censura. Vamos a ver. Va. Pues bueno, aquí ya están eh, Paulo y Patricia hablando sobre Maripili. Que cómo puede ser posible que un día, un día esté bien, al otro día estén mal. Bueno, en resumen, le siguen tirando a Maripili. Pero bueno, aquí los tenemos eh, justamente pensando qué van a hacer ahora, qué va a suceder. Se van enseguida a la fogata. Eh, ahí podemos verlos. Y posteriormente la jefa manda a todos a sacar. Los manda para afuera. El tenedor bajaba cada vez más así, claro, <laughs> no pero te los gozaste, Qué <laughs> te los gozaste, demasiado, ya no hay nada en la, en la suite. Y bueno aquí comenzaron a hablar acerca de la comida de Maripili y es que le pregunta Paulo a Romé que cómo puede ser posible que se hayan aguantado tanto con esa comida y dice Romé que no era tanto como que supiera sal que era más como que sabía comino.

y pues ahí comentan acerca de la película de Maripili, de la comida eh, que como este Clovis al probar la comida enseguida van por agua. Sí, no, 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 no una cosa. No le querían decir a Maripili nada, pero están muriendo. Yo decía que cabrón en ese momento. Ahora se hacen comida ustedes. Pero, pero a ver, güey, yo tengo una. Y ahí dice Maripili que ahora ellos hacen su comida eh, después de que eh, Maripili fuera exhibida de esa manera. Pero hipócritas conmigo. No, sabía comino, o sea... ¿Cómo? Sabía como a comino siempre, entonces, ah, bueno, pues es el sazón. Y es que dice Maripili que eran hipócritas con ella porque no le decían nada. En todo este tiempo jamás le dijeron algo. Pero bueno, dice Rome que sabía comino, entre comillas, y dice Aleska, a mí me, cuando me llamó Clovis me dijo, no te comas la comida de Maripili. Entiende, o sea, entonces no, la gente ve, yo, ve eso que no sale de ya, momento. No se ve exceso. O sea, no se ve exceso. Que dice Maripili que ella ya tiene medida a las cucharadas. Que la gente ve ahí que sale mucho polvo, pero que en realidad es que Maripili ya lo tiene medido. Pero bueno, déjame saber qué opinas aquí en los comentarios.